can softly end. The night is glowing true. I feel a million eyes, but I can just see you. No rain, no thunder, it's just your light, your voice, the heaven of our kiss. Buen día, sábado por acá. Con estas pintas nos vamos a disfrutar un sábado en familia. El Dieguito todavía está haciendo efectivo sus regalitos de cumpleaños, entonces vamos allá. ¿Ya llegó el Uber? Cierra si no ha llegado. Por acá, los hombres de mi vida. Miren qué guapo mi Diego. Que hoy lo medimos y mide 1.70 y medio o 1.71 y medio. 1.71 y medio. Miren Dieguito. Hola. Buenas tardes. The night's young. And it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls dust from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. Plaza, él quería entrar acá a Bresca, pero Bresca está cerrada hace más de un mes, que vamos arriba a donde estábamos. Y bueno, estuvo mirando ahí en Cool Beer, que ya saben que le encanta, pero a mí me da una gracia porque ahí viene él, mami, me colaboras, mami, me completas, porque esto no está fácil, esto no está fácil. Él tiene lo suyo, pero él necesita que mami le colabore y le complete. Ay, en él subió al banco, que está cerrado. Subió al banco, ahora dice que está cerrado porque bueno, ya se viene la semana. La semana de los pagos. Entonces, la historia de Dieguito es que le gusta una cosa por acá, por Pool Beer, pero salieron y están acá en Multiplaza las... ¿Cómo es? Las New School. Pero hijo, dime para yo informar bien, que después me están corrigiendo por tu culpa. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? New. Espérense. ¿Cómo es el New? ¿De dónde salió el New? ¿Cómo es? ¿Cómo es, papi? De, bueno, dice Diego, no se pronuncia así, pero él es el mejor de la clase de él de inglés, pero yo no tengo esa pronunciación. Bueno, en fin, salieron unas de la Vans que a él le encantan, unas zapatillas, como le llaman acá, unos tenis de toda la vida, como le llamamos nosotros, y él las quiere, pero tienen un costo, ese costo sube con impuestos. Pero quiero otra cosa por allá y es, mami, ¿me colaboras? Miren qué bonito esto que ponen acá por Pascua para que los niños se hagan fotos. Y hay una fila, miren para acá. La fila dobla y sigue hasta allá, pero creo que vale la pena. Me imagino que a los niños les hace muchísima ilusión. Ah, también recogen huevitos de eso, ¿eh? ¿Ya habían visto? Hay bastantes sitios ahí para que ellos se tiren foticos.
No sé qué tiempo les permitirán estar ahí. ¿Ustedes no leyeron el cartel? No sé qué tiempo les permitirá. ¿Eh? Miren cómo se tiran desde allá arriba y caen ahí. La verdad es que no leí qué tiempo les permiten estar ahí, porque hay bastantes personas con niños para entrar. No debe ser mucho el tiempo. Ah, mire, ahí hay un reloj que parece ser que le ponen 10 minutos, creo. Va por 9, 22, 23. Debe ser 10 minutos porque hay demasiadas personas. Ahora estamos buscando dónde tomarnos un cafecito. Ené y yo. Ené dio una cara de no haber dormido nada. dile por qué. Y el Diego va contento con sus compritas. Coge, Diego, que al final voy llevando tus cosas. ¿Eh? Me quedé dormido en la sala y ahí me y la culpa es mía. La culpa es mía al final. Él se queda dormido con el cuello así. Yo pienso que él está jugando en la play o haciendo no sé ni qué. Y como toda la semana me paso agilizándolo, que se tiene que acostar, que se tiene que levantar temprano, yo ayer lo dejé a que él decidiera a qué hora se acostaba. Ahora dice que la culpa es mía, que él casi amanece en la sala con el cuello virado. Sí, no tengo decisión propia. Ustedes no podían enderezar el cuello. Sí, miren qué bonito esto acá. Dos caballos tiene a la entrada. ¿Esto qué es? ¿Como un restaurante? No habíamos nunca subido esta parte de acá. Sí, es como un restaurante. Un restaurante chino. Chino o asiático. Miren aquí, qué bonito esto. Hay varios restaurancitos. Comida libanesa. Una pizzería. No, pero es que aquí no vamos a tomarnos un cafecito. O sí, mira ahí, hasta allá afuera en los balconcitos. No, y es, mira para allá, mira las vistas que tiene el balconcito ese de acá. Ay, las cosas de este Diego. Estamos comiendo un pancito con jamón y queso, que la señora está aquí tomando la orden y ustedes están en lo suyo. Y entonces ahora cuando viene y me trae mi orden, el primero que se antoja. ¿Y tú le das? Porque no le deberías dar. Tú no lo quisiste, tú no pediste. Qué cruel. Qué cruel. Nos pedimos un cafecito, el mío es de caramelo. Ay, se pega. Y el de Nene es de chocolate. Y arma una guarrada aquí. Tratando de quitarle la crema por fuera con el absorbente. Este está bien bueno, bien bueno. Hacía rato no me tomaba en un guapate uno de caramelo. Está rico, ¿eh? Es con sirope de caramelo, porque también te lo puedes. Muy bueno. No, ah, sí, eso se me. También te lo puedes tomar con arequipe, pero me gusta más con sirope que con arequipe. Con arequipe debe ser mucho más dulce. Ahí está el Dieguito con sus, ¿cómo es? Bank School. Ay, ya Diego nos ve como unos cheos, nene. Estos tenis son bastante buenos. Llegando acá, el Diego tuvo unos, que ahí los tengo guardados para mandárselo a mi papá, porque bueno, me lo iba a llevar a Cuba y qué va, se me pasaba el equipaje. Uy, tuvimos que dejar varias cosas. Ahora queremos ver si lo metemos ahí dentro del cubo para mandárselo junto con eso ahí adentro. Es que yo no sé si dentro del cubo viene. ¿Qué? Los repuestos. Sí, pero espacio ahí. Ah. Te queda bien bonito. Este niño fue hecho con ganas. Con ganas este niño. Lo dice una madre enamorada, ¿verdad? Lo dice una madre enamorada. ¿Y tú qué dices? ¿Y tú qué dices? ¿Qué haces? Quítate de esto, no te queda bien. Porque lo quiere para él. No me voy a conocer yo.
Lo quiere para él. Deja solo a tu papá que ya. Yo vivo enamorada del Diego. Está poniendo viejo, tiene que poner. Más guapo. ¿No le queda bien? Le queda mejor al Diego que a ti. Por eso me voy a quedar yo con él. Al Diego no le gusta mucho por ese pullover blanco y a mí me encanta cómo le queda. Él dice que él es demasiado blanco para esos pullovers, pero me gusta que me gusta cómo le queda. Oye, oye, llega, pero no te pases. Participa, pero no te destaques. Me voy a dar una vuelta por ahí a ver si me dicen que me queda bien. Yo no sé a dónde tú vas a ir. ¿A dónde vas a ir? Hacer café. Hacer café. Mira, nene, café, café. Y se dijo, pero qué café, si acaban de tomar café. Eso fue un batido con sabor a caramelo. Estoy preparando aquí para hacer unas carnitas rápido en el horno. La verdad que desde que tengo el horno le he dado buen uso. Buen uso le he dado al horno. Es que te agiliza muchísimo, te agiliza muchísimo todo. De verdad, me encanta. Me encanta, me encanta. Aquí preparé un poquito de salsa barbacoa con un poco de especias. Porque no me gusta echarle tanta. Pero bueno, le da un contraste maravilloso. Porque esta salsa barbacoa tiene miel. Voy a tener que coger otra que no tenga miel. Y entonces las mezclo. Echo un poquito de esto y un poquito de otra. Es bien rica. Lo que pasa es que a mí no me gusta tanto el... la combinación esa de dulce con salado en la comida. Un toquecito bien, pero tanto no me llama la atención. Tengo arroz hecho. Ahí hago una ensaladita. Y estamos completos. Aquí a cuatro manos. El nene está terminando de aspirar y yo ahora le voy a pasar rápido. ¿Pero qué es eso? Le voy a pasar rapidito a todo para dormir con la casita bien limpia. ¿Me quieres atropellar? Sí, te vas a comer la última galleta, pero el pozuelo lo dejaste en el frío, ¿va? ¿Eh? Ah, ¿ven lo que yo les digo? Ya estoy terminando aquí de montar el blog y bueno, me paré, ¿eh? Me paré un momentico, no me echen migajas en el sofá. Me paré un momentico, dame un baño porque tengo un dolor en esta mano. Eso me pasa de vez en cuando. Miren la quema que me di el primer día que probé el air fryer. Bueno, la única vez que lo he usado. Eso me pasa bien seguido por el mouse. Yo me paso yo no sé ni cuántas horas al día sentada acá y, en distintos momentos de mi día. Y es como una tendinitis, pienso yo. Pero me duele bastante. Quiero ya terminar para tomarme alguna pastilla y echarme un poco de mentol a ver si me alivio, porque desde ayer estoy así. Mientras me bañaba estaba pensando en un mensaje que estaba respondiendo ahorita por Instagram de alguien que me pidió un consejo por algo que le está ocurriendo y quiero decirles algo. En la vida pasamos por situaciones y por cosas que en el momento tú dices, es que yo creo que de esta no salgo, es que yo, sabes, esto ya es como el fin. Y al final sales y al final queda como anécdota. Y es lo que nos tiene que venir a la mente en el momento que estamos por un nuevo proceso, por una nueva situación, enfrentándonos a algo difícil. Todo pasa y no pasa nada. Estás justo donde debes estar en este preciso momento. Aguanta el proceso. Aguanta el proceso porque así vas a poder disfrutar del resultado. La única manera, sabes, de avanzar, de evolucionar, de lograr lo que tú quieres es aguantar todo lo que viene. Porque toda decisión que uno toma, que en la mente, como cuando yo tomé la decisión de emigrar, sabes, en la mente todo era tan romántico, bonito y yo veía todo lo positivo. Fue todo lo contrario a lo que yo me imaginé, sabes. Y no fue tan bonito y tan romántico, pero al día de hoy te digo que vale tanto la pena haber yo tomado esta decisión, haberme arriesgado por mil, de verdad, vale la pena haber aguantado el proceso. El principio fue tan difícil, sobre todo
sentimentalmente hablando, además de todas las cosas que pasé, que muchas no las he podido hablar ni las hablaré públicamente, porque cuando pasas por un proceso migratorio no puedes estar hablando de muchas cosas, pero fue difícil, pero valió la pena, y definitivamente después del proceso los resultados son increíbles. Nada, no vas a dejar de caerte en la vida. El que te diga eso te está mintiendo, y pídele tu dinero de vuelta porque te estafó. Te vas a caer, pero también te vas a levantar porque puedes hacerlo, porque ya lo has hecho. Aguanta el proceso y disfrutarás de los resultados. Mi papá el otro día me decía algo que se me quedó en mi mente y en mi corazón. Quizás él no lo sabe, pero así fue. Me decía, por algo que estaba pasando en su día, que ya pasó, y que él pensaba en ese preciso momento: si Claudia pudo enfrentarse a un país desconocido, todo nuevo, a esto, aquello, lo otro, tantas cosas que solo yo y mi familia sabemos, yo puedo con esto y no es nada, y voy a salir de esto muy rápido. Y realmente es increíble para mí, porque no sabes a quién inspiras, a quién motivas, y que haya sido un referente en un momento determinado para mi papá, para quienes son mis ejemplos a seguir, mis ídolos, como son mis padres, que los dos, cada uno con sus características, me han complementado y son maravillosos los dos, de verdad. Es increíble. Así que nada, aguanta el proceso. Decirles en el día de hoy, aparte de todo esto que les he dicho, cuando sabes lo que vales, nadie puede hacerte sentir menos. No intentes sujetar a quien no se quiere quedar contigo. No vale la pena tu esfuerzo y te vas a desgastar tanto. Hay personas que son para ti y hay personas que simplemente no son para ti, ya, punto. No te desgastes y pierdas tu tiempo con quien no es para ti. Los quiero muchísimo, les mando miles de besos apapachadores. Gracias por habernos acompañado un día más y nos vemos en el blog de mañana.